si el chamaco llega a ser mío, yo me ocupo de él. 18. 18. Quería preguntar cuánto cuesta la interrupción del embarazo. Son 5.500 pesos y está fuera en un par de horas después de la intervención. ¿Pero por qué tan caro? Es muy caro para el lugar que es ilegal. ¿Qué te hacen o qué? Es el precio de nuestra discreción, señorita. Nadie quiere estar 5 años en la cárcel por quitarse un problemita tan molesto. Y acá entre nos es... ¿higiénico? ¿Está esterilizado todo? Después del procedimiento le vamos a administrar un antibiótico fuerte. Cualquier cosa. Oiga, Vicenta, yo creo que ya pasó bastante tiempo con los médicos haciendo el examen forense, ¿no? Yo creo que ya es hora de que vayamos por nuestro chavita para despedirlo como él se merece. Su último adiós. No, candidato. Lo de la idea del ataque del hospital no fue de Don Teca, fue mía. Esos huecos los tenemos atrás de los talones. Lo que necesito es que saques a los policías del hospital para que mi gente pueda atacar. A ver, Sofía. Dejemos las cosas claras. En primera, ni tú, ni el Teca, ni nadie me dan órdenes. Cada bala que dispara, apaga mi bolsillo, que no se te olvide. Ya bastante los estoy ayudando, dándoles dinero y refugio. ¿Qué más quieren? Pues no sé, aparécete por ahí. Necesito que crees una distracción para que mi gente ataque. Necesito muertos a Salvador y a Vicenta. A ver, no me estás entendiendo. ¿Cómo crees que yo me voy a aparecer en donde hay balas y muertos? ¿Tú sabes el daño que eso le haría a mi campaña? Aquí lo más importante es que yo sea gobernador. Ustedes hacen el trabajo sucio, que para eso les pago. La chingada. ¿En qué quedamos con ese lenguaje? No te quieras pasar de lista conmigo, Sofía. Yo solo me entiendo con el Teca. Ustedes quieren vivir la aventura de rematar a Salvador y de paso echarse a Vicenta, pues háganlo. Ese es asunto suyo. No, ya no me frejes más por tonterías. Este cabrón no nos va a ayudar. Bruto, ataca lo que puedas. Este cabrón no nos va a ayudar, ¿ok? Madre. La orden es clara, Andrakis. Quebrarnos a todo lo que se mueva. El trofeo mayor son los hermanitos Acero. Vicenta y Salvador. Pero los quiero vivos. ¿Está claro? Claro. Mandrágora, ¿me copias? Te copio. La fiesta está a punto de comenzar. Eso es. Quiébrate los árboles. Jala el gatillo. Y acaba con esto. Amigo, solamente nos queda ser fuertes. Así es la vida. Y tenemos que seguir así, fuertes. No había podido hablar contigo. Siento mucho lo de Miguel. Gracias. Mami, no llores. Mi tío Chava está ahora en mi papá va a cuidar. Y yo te voy a cuidar aquí abajo para que no te pase nada. Los malos son muchos. Y nos están ganando. Perdimos a Miguel. Ahora también vamos a perder a Alberto. Carnal, perdóname por lo que voy a hacer, mijo. Pero es que ya no puedo cargar un muerto más en mi conciencia. Échanos la bendición, ¿no? Y cuídanos desde allá arriba. Te amo, hermano. ¿A dónde vamos, mi mamá?
un lugar donde nadie nos encuentre. Vámonos. Los vas a matar, ¿no? Patrón, patrón, ¿qué está haciendo? Yo le traje a su nieto y a la Tuti porque pensé que usted quería que... Cállate, Mandrágora. No estás aquí para pensar. Y estás delante de un Martínez, ese apellido se respeta. Adelante. Mátalo. Lo ves. Nada de lo que hace sirve. A ver si te entra en la cabeza. Esto no es un secuestro, pero sí es una orden. Ustedes se quedan acá porque yo lo digo. ¿Entendido? Cuídenmelo. Y tú y yo en un rato nos vemos a solas. Bienvenidos. Siéntense. Tiene hielito. Buenas. Le compro la troca con todo y flores. Bueno. Trépese, mijo. Vamos a sacarla. Perdónenme por lo que les voy a hacer, pero tengo que proteger a mi hijo y a ustedes, mi familia. Y un muerto más. Cuando llegué, estaba pensando en pedirle un bono extra al patrón. ¿Qué? ¿Un bono, cabrón? A ver, Don Teca ya te está pagando demasiado. Tampoco abuses. No es abuso. Es lo justo. Les entregué a Vicenta acero en bandeja de plata. A ver, ese era el trato desde un principio. Si querías más, lo hubieras pedido desde el inicio, Les estoy dando un extra. Además de entregarles a Vicenta y a su hijo, saqué a Fuentes del caso. Alberto está fuera del FBI. Ok. Pues no te aseguro nada, Pero eso sí... El Teca Martínez recompensa muy bien a la gente que hace su trabajo. Ustedes saben lo mucho que yo aprecio a las instituciones y sobre todo lo agradecido que soy, y más con las electorales. ¿Está todo listo para las elecciones? Todo listo, señor. De verdad, muchas gracias. ¿Saben cómo se los agradezco? Es un hecho que usted ganará la gubernatura. Por favor. Y queríamos felicitarlo. Muchas gracias. Claro, pues, hombre, gracias. La gente de nuestro amigo en común ya platicó con nosotros. Así me gusta hacer negocios. Oscuros, pero transparentes. Lo bueno es que el gallo Quintanilla se bajó de la contienda. Por eso pudimos hacer mejor nuestro trabajo. A ver, licenciado, párele ahí. Porque Quintanilla podría seguir en las elecciones y en la contienda. Y de todos modos, yo lo hubiera ganado. Madre, soy Héctor Ruiz. Nunca he perdido una elección. Y qué bueno. Y aquí el bueno soy yo. ¿O no? ¿Qué tal suena Héctor Ruiz para presidente? Muy bien. Bien. Espero contar con su apoyo, porque Tamaulipas va a lograr eso. ¿Lo va a lograr o no, licenciado? Así es. ¿Está conmigo? Sí, cómo no. Eso. Muchas gracias. Ahora tenemos que festejar. ¡Ey! ¡Ey! A ver, explícame algo. ¿Eres estúpido? ¿Qué te pasa? Te dije que no le dijeras nada a mi mamá. ¿Y qué haces? Tu papá me pidió las pruebas. Yo solamente se las fui a llevar. ¿Y no se las podrías haber dado en otro lugar como a mí? Mi mamá tiene cáncer. ¡Está muerta, ¿no entiendes? Mi mamá está muerta y ni siquiera tuve tiempo de llorarla y ni siquiera he tenido tiempo de extrañarla. Así es esto. Cada quien hace lo que puede. Me está tocando tener un hijo que yo no quería tener con una persona que no quería tenerlo. Y te ríes.
Estoy haciendo lo que puedo con mis problemas. La neta, arregla tú los tuyos. No sé cómo me pude haber enamorado de ti. Pensé que hiciste todo este desmadre porque Héctor te obligó, pero no, ¿verdad? Lo disfrutas. Es la peor persona que he conocido, Samantha. Tú vienes con ellos, por eso nos localizaron, ¿verdad? Les diste nuestra ubicación, háblale, Lucas. A ver, un momento, la única razón por la que estoy aquí es porque tú me obligaste. Te hubiese golpeado con el arma que tú me diste, ¡piensa! ¡Es más rápido, Mijo, agárrate fuerte de aquí. Necesito que no te sueltes, ¿eh? No te vas a levantar. Mil años viviendo aquí en la puta mano asalto. Y hoy me asaltó una mujer en el medio del desierto. Nadie te está asaltando, hombre. Nada más le estoy salvando la vida a mi chamaco. ¿Yo qué pinto en esta película? Dime, ¿qué pinto? A ver, Lucas, te metiste en mi camino. Yo te tengo que usar de escudo, ¿entiendes? Vale. ¡Espérate! ¡Que no se nos vaya! ¡Pinche vieja! La vamos a tener que agarrar. ¡La tengo que llevar viva, ¡Ay, es el escuincle! ¿Oyeron? ¡Tírenle las llantas! Tienes para mí. Alberto, los Quintanillas se están moviendo con dirección hacia el sur. ¿Al sur? ¿Cuántas personas son? Contamos aproximadamente 10 personas. En cuanto lleguemos a la locación, vamos a pedir refuerzos. No es necesario. Limítense al seguimiento y reporte de actividades. Quiero comunicación todo el tiempo, ¿de acuerdo? Pero solo a mí. Entendido. Mandragora, Fuentes va para allá. 2 camionetas, mínimo 10 armados. Sí, ok, no te preocupes. Trajimos balas de más. Sí, pero es que aquí no hay nada, hombre. Si voy a sobrevivir aquí, ¿con qué? Ay, te han dicho que eres un poco pesimista, Vicenta. Aquí vivimos de la naturaleza, puedes pescar, por ejemplo. Mira, sí soy sobreviviente, pero no tengo alma difícil. Lo dice la persona que me la encontré en una combi en medio de la carretera. Venga, eres la reina. ¡Mami, mira lo que... Mi amor, espérame. ¡Mi amor! Bienvenidos a mi paraíso, el fin del mundo. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Hijo! Llegó la hora de la venganza.